Señoras y señores, muy buenas tardes. En nombre del equipo regalado, les damos la bienvenida a todos los asistentes al acto de presentación de la candidatura de Coalición Canaria Granadilla a las próximas elecciones municipales del 26 de mayo. Toma la palabra la candidata al Parlamento de Canarias por la isla de Tenerife y consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila. Bueno, vamos a calentar motores. Eso es lo primero que vamos a hacer. ¿Quién de aquí es del equipo regalado? ¡Venga! ¿Quién de aquí es del equipo regalado? ¡Todos! José Domingo, equipo regalado. ¿Cómo ha cambiado este pueblo tan solo dos añitos? Ha cambiado tanto el talante, el trabajo, la buena persona que José Domingo regalado en su equipo. Le ha dado un baño, le ha dado un cambio a esta Granadilla abona que lo necesitaba. Y por eso es tan importante, también fundamental, que dentro del equipo, que es uno, que es una cadena, esté anorada en el Congreso de los Diputados. Les pido un gran aplauso. Porque ella es la mujer que trae las perritas, que trae las perritas de Madrid, las que nos quieren quitar los socialistas. Y le vamos a decir a Pedro Sánchez que no va a poder con Ana Orama. ¡Apúntalo, Pedro Sánchez! ¡No vas a poder con Ana Orama! ¡Te vamos a arrasar! ¡Te vamos a arrasar! Vente al sur que te vamos a explicar cómo son las mujeres del sur, las mujeres de Tenerife, te lo vamos a explicar. Todas somos como Ana Orama. Pero y además hay otra cosa que es muy importante, por lo menos es muy importante para mí. Y es que yo he hecho un secuestro aquí en Granadilla y quiero que venga conmigo, porque me va a acompañar en la lista Jacobo. Cariño, ven aquí. Se los he quitado y me los llevo. Me los llevo al Parlamento y vamos a salir. Vamos a sacar a Jacobo. Vamos a salir adelante. Porque no podemos parar esta ola canaria, esta ola de Tenerife, esta ola del equipo regalado. Estamos contigo, estoy contigo este domingo. Avanzamos y vamos a ganar. Vamos a arrasar. ¡Arriba, compañeros! Mi querida Granadilla, cuánta alegría cada vez que piso este pueblo, donde viví los años más felices de mi vida, donde incubé los principios y los valores que me han traído hoy hasta aquí. Hacía 20 años que no se tocaban las carreteras de Granadilla. 20 millones de euros a cada cual según sus necesidades. Ahora de Carlos Alonso, que es el hombre que ha avanzado la aspiración atávica de los ciudadanos del sur con el hospital, que es una obra absolutamente imparable. Basta, la plataforma ha dicho que con el equipo de Fernando Clavijo se han producido los avances más importantes en esta en este objetivo social absolutamente básico. El Hospital del Sur es una aspiración imparable. La canción de la campaña, que ya está está en las redes sociales y que tiene un estribillo dedicado a nuestra puntada, que yo voy a leer aquí con mucho orgullo, con mucha gratitud y con mucha admiración. Ani, dame tu mano y verás cómo todo se puede lograr. Tu fuerza es mi río, tu sueño es el mío. Mi tierra canaria no tiene rival. Hoy ya somos 2 millones de razones. Hoy han nacido nuevas ilusiones. Hoy es cuando se realizan nuestros sueños. Es el momento de luchar por ello. ¡Salud, Granadilla! Bueno, yo he visto el vídeo que ha presentado la candidatura de José Domingo y es un vídeo hecho desde la ilusión de la gente de Granadilla. Cuando él habla de equipo regalado, es un equipo que no solo es el de las personas que trabajan con él todos los días, sino es de los ciudadanos, de la gente de a pie, de Granadilla, que siente de nuevo, después de muchos años, ilusión por su pueblo. Y eso lo ha logrado José Domingo. ¿Saben cómo? Yo no sé si se han dado cuenta, pero otros alcaldes no te miraban a la cara.
no lo hacían. Bueno, si los encontrabas en el ayuntamiento. José Domingo tiene una particularidad, no sé si se habrán dado cuenta, que siempre te mira a los ojos. ¿O no es verdad? Y eso da sinceridad, ilusión, ganas de cambiar las cosas. Es una persona, y eso tiene mucho valor aquí en Granadilla por lo que ha pasado en el pasado, es una persona honesta. Y eso también es muy importante en un alcalde que defiende con honestidad a los ciudadanos de Granadilla. Eso es muy importante, José Domingo. Mantén la mirada a los ojos y con honestidad. Esos son tus principales valores, José Domingo. Compañeros, compañeras, amigos, gente de este sur de Tenerife y sobre todo de Granadilla, de este municipio tan querido para mí, donde además viven dos de mis hermanas, somos 10 y 2 viven aquí. Yo quería empezar, José Domingo, sabes que hoy he tenido un día fuertísimo porque tuve mi primer debate. No voy a decir cuál fue el resultado, pero estoy muy contenta. Y hoy podemos rendir cuentas, porque todo Canarias sabe que no me he callado, que he defendido, que he peleado esta tierra, que me he dejado la piel por nuestra Canarias, por la gente de aquí, por la familia de aquí, por la gente que estaba en paro, por la gente que perdió su casa, por la gente joven. Padre a tiempo completo, actualmente dedicado al mundo de la hostelería, miembro de los Jóvenes Nacionalistas de Granadilla, una persona amable, honesta y sincera. Zuleima Melo Melo, joven de 26 años. José Antonio Piñero Gaspar, 59 años, natural de San Isidro, concejal de deportes en el Ayuntamiento de Granadilla con Froilán Hernández de alcalde. Eulita Mendoza Navarro, del núcleo de San Isidro, tiene 31 años, estudió en el Colegio de Abona, es diplomada en turismo y habla varios idiomas, inglés y alemán, entre otros. Ha sido estos dos últimos años la concejala más joven del grupo de gobierno, siendo la responsable de cultura, fiesta, comunicación, juventud, participación ciudadana y relaciones institucionales. Ha aportado su frescura y cercanía desde las concejalías que dirige, ganándose la vida y el cariño de los vecinos y vecinas. María Candelaria Rodríguez González. Vive en el núcleo de San Isidro, tiene 43 años, grado superior en Administración y Finanzas y posee el título posgrado en Maltrato Infantil por la Universidad de Valencia. Trabajadora vinculada al Servicio Canario de Empleo, es madre de dos hijas y actualmente es la tercera teniente de alcalde del régimen interno. María de la O. Gaspar González. 57 años, es de Granadilla Casco, ha sido maestra de infantil durante más de 30 años, pasando por sus manos varias generaciones de granadilleros y granadilleras. Carlos, la carretera no ha empezado. ¿Qué pasa? La TF64 todavía no comenzó, ya comenzó, pero es cuando yo me pongo por el teléfono así. Carlos, hace falta que el cabildo invierta aquí, necesitamos más iniciativa cultural, queremos comprar un antiguo cine. ¿Puede el cabildo actuar? Y siempre responde. Que un presidente del cabildo Ciudad de Tenerife haya recorrido más Granadilla que otras personas de nuestro propio municipio que se quieren presentar a las elecciones, dice mucho de ti, Carlos. Somos gente sencilla, gente humilde. Antes decía, muy humilde tampoco, gente sencilla. Yo muy orgulloso de mi familia, de la que hemos construido. Ese es el mayor tesoro que podamos tener en nuestra vida. Pero por eso queremos trabajar para que las familias de Granadilla Buena vivan mucho mejor.